Los avances de mi hijo César están siendo lentos, pero exitosos. Sin duda, gracias a vuestras tropas. Me alegro de que os sean útiles, pues os animará a compensarme por ello. Poco ha tardado en llegar la factura por vuestra generosidad. Decid, ¿qué deseáis? ¿Habéis concedido la dispensa para la boda del rey portugués con la infanta castellana? ¿Aún no? No lo hagáis. Dar órdenes al Santo Padre roza la blasfemia. Quid pro quo, santidad. Vuestra negativa a firmar esa dispensa a cambio de tropas y pertrechos para haceros con la Romaña. ¿Y este súbito interés de Francia por la boda del portugués? La desunión entre Castilla y Portugal nos conviene a todos, en tanto que debilita a los católicos. ¿No es así? Sois poco claro en vuestros objetivos. Si he de complaceros, dadme todos los detalles. Os doy cuanto debéis saber, lo que el rey Luis desea y lo que vos obtendríais complaciéndole. Lo cierto es que la bula que concedía vuestro soberano para desposar con Ana de Bretaña agotó mis escrúpulos en materia de enlaces. Tras semejante dislate, ¿qué podría objetar para impedir la boda entre el portugués y su cuñada? Sois el Santo Padre. No necesitáis respaldaros en argumentos. Los argumentos emanan de vos. Mas mis decisiones han de someterse a voluntades ajenas. Es posible que los días del rey Manuel en el trono estén contados. No tendréis que justificar vuestra negativa por largo tiempo. Sea. Han pasado semanas y Roma sigue sin pronunciarse. Su silencio es en sí una respuesta. Es insufrible que nuestros intereses dependan de ese papa. ¿No ha llegado el momento de influir para que la cabeza de la Iglesia sea otra? En nada le estimo, pero nuestra fe nos obliga a respetar su reinado. ¿Son acaso sus decisiones fruto de esa fe o de justicia alguna? Tras ella solo hay rencor cuando no ambición. ¿Y qué haremos si no la concede? Puede que nos veamos obligados a aceptar a Braganza como rey. Me niego a reconocer a ese arribista. No desposeímos a los nobles castellanos de sus privilegios para obrar de modo diferente en Portugal. Entonces quizá Manuel tenga razón. Habremos de humillarnos una vez más ante Roma para conseguir su favor. Aún confío en no tener que hacerlo. Majestades, la delegación de Flandes ha llegado a la corte. ¿Juana está aquí? Me temo que no. ¿Qué agravio es este? Fuimos claros al ordenar la presencia de Juana y Felipe. Su ausencia no es fruto de desdén alguno, sino de la buena fortuna. Vuestra hija está de nuevo embarazada. Como comprenderéis, una travesía tan larga sería una amenaza para su salud y la de su próximo hijo. Os agradecemos que hayáis hecho tan largo viaje para informarnos. No es la única noticia feliz que os traigo. Mi señor ha conseguido para vuestro nieto Carlos un destino inmejorable. ¿Quién se tiene ese malnacido de Felipe para decidir el futuro de nuestro nieto? Si solo fuese nuestro nieto y no quien podría heredar nuestros reinos. ¡Y será francés! No habléis como si fuésemos a permitirlo. Dejad que la rabia me abandone y encontraré la forma de deshacer ese acuerdo.